Buenos días y bienvenido a nuestro programa, el Club de Libros. Hoy, la leyenda de la mariposa. Érase una vez, había una orguita muy triste. La orguita era triste porque no era importante. Un día, se arrastró por el bosque al jardín. Él hizo esto todos los días porque quería las plantas más sabrísimo. En el camino a las plantas, un conejo muy peligrosísimo bloqueó su camino. Su nombre era Pedro, y él dijo, quiero un buen almuerzo, y soy cansado de comer los legumbres. Te prepara para morir. La oruguita dijo, por favor, señor, quiero vivir. Haré algo, por favor, solo me permite vivir. La conejo creó por un tiempo, y él dijo, fino, yo te permitas vivir solo si tú haces tres tareas para mí. Gracias, señor. ¿Qué son las tareas? Dijo el oruguita. Primero, tú debes traerme una hoja del árbol altísimo. Luego, tú debes traerme una roca grandísimo. Por último, tú debes no moverse para el medio año. Pero si tú no terminas, yo te comeré. Luego, el conejo desaparece. Entonces, la mariposa tiene las alas y vivieron felices para siempre al final de sus días. Gracias. Se unan a nosotros para la próxima semana la lectura de Emetón. Hasta luego.